Bien, estimados amigos, en este momento nos encontramos en este sector, aquí en una zona segura establecido por la Secretaría de Gestión de Riesgo. Los estudiantes de las diferentes unidades educativas, acompañados de señores profesores, se han dirigido hasta este sector. Vamos a conversar con el coordinador zonal 4 de la Secretaría de Gestión de Riesgo para conocer hasta qué punto ha sido la participación de las instituciones y cuál ha sido la respuesta en este ejercicio de simulacro, estimados televidentes. Vamos a conversar entonces para conocer de primera mano hasta qué punto, cómo se lo evalúa este momento que se ha disparado ya la alerta de tsunami, estimado. Buenos días. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Bien, el simulacro se va dando de manera... La manera planificada y acordada, han sonado las alarmas sin previo aviso. Como ustedes sabían, siempre se decía que era una hora y han sonado en una hora que nadie se esperaba. Eso es lo importante, la gente no, los simulacros no avisan, los terremotos no avisan, los tsunamis no avisan, y lo importante es que la gente pueda reaccionar y que esté preparada en cualquier momento que suene las alarmas o en cualquier momento que pueda ocurrir ya no un simulacro sino un evento real. Hasta el momento, ¿cómo usted puede apreciar la respuesta de la colectividad, principalmente de los estudiantes que mayoritariamente han salido? Hay una muy buena respuesta de los estudiantes, ya lo habíamos mencionado antes, que están muy preparados. O sea, hay un esfuerzo del gobierno y de la Secretaría porque, junto con el Ministerio de Educación, los estudiantes estén preparados y ellos sean capaces de llevar a sus viviendas el conocimiento para dónde están las zonas seguras, cómo hay que evacuar y qué es lo que hay que hacer en el momento de que ocurra un evento, ya sea un evento de tsunami o un evento de terremoto. Bueno, hasta el momento es muy prematuro de evaluar, pero sin embargo, desde su punto de vista, ¿cómo analiza usted? Bueno, la respuesta ha sido bastante rápida. Las primeras personas empezaron a llegar a los 5 minutos de haber sonado la alarma, lo cual es muy bueno. Eso va a garantizar que las personas salven su vida. Y como ven, siguen llegando, que ya han pasado, creo que al menos unos 25 minutos del evento, siguen llegando las personas. Y en una hora tendremos una reunión en el COI y trataremos de evaluar ya a todas las instituciones cómo nos ha ido en el simulacro. Pero sin embargo, se puede apreciar que en lo que es el comercio en general, como que hay un poco de... que no quieren en esta la participación, porque todo es normal, la parte de la transportación y todo eso pudimos apreciar. Bien, básicamente la idea de esto es de generar conciencia. No se puede generar conciencia obligando a la gente. Hay que ir generando de a poco, cambiando la cultura. Esperamos ir cambiando la cultura. El cambio de la cultura no se da de la noche a la mañana. Tenemos que entender, claro. Y nuestro esfuerzo y el compromiso de ustedes como medios de comunicación es informar y seguir informando, que se unan, que aprendan, porque esto es salvar una vida. En el momento de un tsunami, la gente que conoce la zona de seguridad, la gente que conoce la ruta, va a salvar su vida. Y hay que ir cambiando la mentalidad, hay que ir cambiando la cultura. Y esto no se va a lograr de la noche a la mañana, lo vamos a seguir trabajando incansablemente hasta que toda la población entienda que empiece a evacuar y empiece a trabajar en estos procesos de conocimiento de las zonas seguras y de las rutas de evacuación. ¿Qué se conoce del sector pesquero? ¿Cómo está el asunto? No tengo información del sector pesquero, eso está en su simulacro personal en otra área, eso ya nos enteraremos ahí en el COE. Bueno, compañeros, esto ha sido... En lo que respecta a la primera salida, al momento que se disparó la alarma, sonó el alarma para que la colectividad en general salieran a la zona segura, a los lugares donde se lo han considerado zonas seguras. Podemos apreciar, a ver si el camarógrafo me ayuda, podemos apreciar el gran número de estudiantes que han salido a esos lugares, hasta que al sector de la Miramar, considerado una zona segura. Los planteles educativos han llegado hasta este lugar acompañados de los señores profesores, quienes obedeciendo las disposiciones y de acuerdo a lo que se ha aprendido, ellos han traído con calma a los niños, como hemos escuchado por el coordinador zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Ellos, el tiempo aproximado que se han hecho hasta el lugar de arribo, hasta esta zona segura de la Miramar, ha sido de 5 minutos. Pero nosotros vamos a conversar con los señores maestros, profesores. Por aquí se encuentran algunos profesores. A ver si me acompaña la cámara
algunos profesores que han acompañado a los señores estudiantes. La respuesta que han tenido por parte de los señores profesores y estudiantes ha sido mayoritaria en este ejercicio de simulacro, señor director. Sí, hemos programado durante algún tiempo este simulacro y parece que ha resultado mucho mejor que la vez anterior, ¿no? Parece que lo que sí ha hecho falta es un poquito de agua para los estudiantes. Yo creo que algunas entidades hacen falta aquí todavía, ¿no? Bueno, para ello siempre se había manifestado que hay que tener lista la mochila. En las mochilas está todo el compendio que significa. Yo creo que eso sería una de las cosas que también hay que impulsar, es tener preparado la mochila con todos los implementos. Sí, pero recuerde usted que la mochila es para la casa, no para la institución. Nosotros salimos de la institución educativa, entonces se nos hace mucho más difícil. Entonces, ahí podría haber una alternativa. Claro, ¿qué se puede hacer? Exactamente, ¿qué podemos tener, ¿no? Porque la mochila, recordemos que es para la casa, cuando la gente sale de las casas, pero ahora estamos saliendo de la institución educativa, ¿no? Bueno, sería una de las recomendaciones y observaciones, para eso son estos ejercicios, ¿no? Luego se sentarán y evaluarán el tema. Sí, para eso son estos ejercicios, para ver dónde están las debilidades, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar. Lo que estamos haciendo bien, tenemos que reforzarlo, y lo que no hemos hecho bien, tenemos que hacerlo mejor, ¿no? Correcto, muchas gracias entonces, un agradecimiento a Kiwaski Valdión de la Unidad Educativa Provincia de Manabí, hoy en este simulacro, estimados amigos. Vamos a seguir recorriendo, a ver si me permite el camarógrafo, vamos a seguir recorriendo aquí a ver si me señala las unidades educativas que han venido, la Isidoro Barriga, la Filomena Chávez, la institución, la líder 26 de septiembre. Tenemos otras unidades educativas que nos acompañan en este momento a este lugar, a esta zona segura establecida para encontrarse con todo aquellas personas que conocen de este ejercicio de simulacro. Vamos a conversar con el Distrito de Educación Puerto López Jipijapa. Parece ser que la respuesta ha sido mayoritaria por parte de las instituciones educativas. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Sí, justamente hoy día el Ministerio de Educación está compartiendo esta actividad con la Secretaría de Gestión de Riesgo y con las otras organizaciones de socorro, justamente cumpliendo con una responsabilidad que nos depara a nosotros como Ministerio de Educación, precautelar por la integridad de nuestros estudiantes. Hemos participado con el 100% de las instituciones educativas a nivel costanero para que los estudiantes pues estén preparados al momento de poder reaccionar en la eventualidad de que se pueda presentar un fenómeno natural. Bueno, se ha manifestado que este ejercicio es para ver, observar cuáles son las falencias de aquello. Por parte de la parte educativa, ¿qué es lo que ustedes observan en este ejercicio? Bien, este es el segundo simulacro en el que nosotros participamos. Se corrigieron aspectos del primero al segundo. Nosotros acá hemos determinado que la reacción esta vez ha sido en mejor tiempo que la vez anterior. Los estudiantes han hecho un poco más de conciencia, juntamente con el trabajo que han realizado las autoridades y los docentes de los planteles educativos. Y lógicamente haremos un informe final de los resultados obtenidos, el cual determinará que si hemos cometido errores, pues nuevamente tenemos que superarlos en los próximos ejercicios que se hagan de este tipo. Bueno, conversábamos con algunos profesores de unidades educativas y nos manifestaron que un elemento importante y esencial es el agua, que sería bueno que desde las instituciones estén preparadas también, porque hay en casa hay una mochila que tiene todos los preparativos, pero de las instituciones educativas no, ¿manifestaron alguno, no? Bien, en esa parte sí estábamos analizando, y ese es uno de los errores que de pronto se cometió en este ejercicio, a pesar de que me indican los compañeros delegados de la dirección distrital a las reuniones para desarrollar el tsunami, que esto se había coordinado ya con diferentes organismos, que no los tenemos como se hizo la vez anterior, pero es algo que nosotros nos va a servir para tomarlo de ejemplo y que en los próximos ejercicios que se hagan, poder nosotros como educación tener listo todo lo que se necesite para que nuestros estudiantes, al momento que estén en la zona segura, pues poderles brindar todos los beneficios y los servicios que ellos necesiten. Okay, muchísimas gracias, muy agradecido entonces la parte educativa presente en
este trabajo, estimados televidentes, y nosotros aquí apostados en este lugar para decirle a todos ustedes, seguir las incidencias de todas las actividades que han venido ejerciendo las autoridades, las instituciones que han estado presentes, en este caso el GAD municipal del Cantón Puerto López, quien ha tomado esto con responsabilidad, quien ha sido el ente que ha direccionado, ha dado todo el apoyo necesario para la realización de este evento. Entonces, se siguen sumando los ciudadanos, las personas, los estudiantes están concentrados en este lugar y todo aquello pues dice realmente la parte fundamental que ha sido este ejercicio. Luego se estará evaluando, en contados minutos se estarán evaluando cuáles son aquellas falencias que se han observado durante el desarrollo de esta actividad. Por acá hay un grupo de madres, de personas que han venido también, a ver si me permite, por favor, ustedes se han unido a este simulacro. A ver, mi estimada amiga, por favor. Venga por acá. Ustedes se han unido a este simulacro, no solamente han sido la parte de los estudiantes, porque creo que la ciudadanía también debe conocer qué es lo que debe hacer en un momento de un sismo, Dios no quiera que venga esto. Bueno, muy buenos días. Sí, aquí estoy colaborando aquí de la escuela Filomena, aquí apoyando con el simulacro porque ya está prevenida donde hay los sitios de encuentro y aquí realmente la gente como que no le importa y después no saben ni ellos mismos a dónde mismos acudir porque no están bien informados, pero yo aquí estoy. ¿Madre familia? Sí, madre familia de la escuela Filomena. Bueno, estaba pendiente entonces de lo que se iba a hacer. Sí, aunque no tanto haciendo los oficios como en casa, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Así que lo cogiera descuidada para ver cómo nosotros reaccionamos. Bueno, ese es la parte fundamental que se quiere conocer. La respuesta inmediata de la colectividad, no importa que lo que esté realizando. Lo importante es que usted tiene que salvar su vida, conozca qué hacer. Sí, para conocer a dónde acudir, nos encuentro y no lo coja prevenidamente. En una ocasión así. Con muchas gracias entonces por su ese aporte que nos has dado, también incorporándose a esta actividad. Decía, más allá de los oficios que se esté haciendo, de lo importante que es, pero es bueno unirse para establecer hasta qué punto conocemos qué hacer en un momento que se pueda dar en un caso de terremoto o una alerta de tsunami. Con esto regresamos, compañeros, a estudio.